Televista. El Invima encuentra un nuevo lote, mucha atención, de atún marca Van Camps, con exceso de mercurio, por lo que establece controles a procesadores de atún enlatado. Caterín Castaño nos tiene toda la información. Buenas tardes. Saludo cordial para los amables televidentes y mucha atención para los consumidores de atún, porque el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, encontró un nuevo lote de atún marca Van Camps, el cual tiene exceso de mercurio. Vuelve y juega. Un nuevo lote de atún con exceso de esta sustancia química fue denunciado por el INVIMA. Este es un lote de 24.000 latas y sabemos en dónde se distribuyó. Este lote se distribuyó en Santander. Desde hoy el INVIMA está haciendo pública las alertas sanitarias relacionadas con excedencias de mercurio en atún. Ustedes las van a poder consultar en nuestras alertas sanitarias, porque queremos también que los ciudadanos puedan tener autocuidado y puedan revisar si los lotes que compraron eran lotes que tenían problemas de excedencias de mercurio. El director de la entidad ordenó retirar del mercado este lote de atún y reiteró a los colombianos las medidas de prevención que se deben tomar. La primera es inspección permanente, un inspector nuestro en cada una de las fábricas. Lo segundo es muestreo de cada uno de los lotes sobre mercurio antes de la comercialización. Lo tercero tiene que ver con intensificar los planes de muestreo, es decir, muestrear mucho más latas en comercialización y trabajar con las Secretarías de Salud. Y lo cuarto es trabajar con las otras entidades del sector salud para emitir recomendaciones de consumo. El INVIMA reforzó las medidas de vigilancia y control no solo con esta marca de atún. Hasta este momento el INVIMA ha hecho bastantes medidas, visitas a las empresas, certificaciones de calidad, trabajar la parte de control de proveedores, pero todavía tenemos resultados no conformes. Esto nos lleva a tomar medidas mucho más extremas para garantizar que el atún que comen los colombianos es un atún que no tiene ninguna excedencia de mercurio. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA trabajan en un documento que permitirá fijar recomendaciones generales para el consumo máximo de atún en Colombia. Desde Bogotá informó Caterín Castaño. Caterín, gracias. Televista.